Hola, hola, chicas y chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Y bueno, como veis en el título, hoy os traigo un review más look de la paleta Vintage Romance de Sleek. Bueno, yo ya he guardado el cartón y está así dobladito, pero bueno. Ya veis que es diferente, pero bueno, antes de hablar de la paleta, fue una petición de... Bueno, lo tenía... Lo quería hacer, pero en cuanto al look, ha sido petición de Rita. Me pidió que lo hicieran con los tonos moraditos y bueno, aquí os lo traigo. Y bueno, si me seguís por las redes sociales, sobre todo por Instagram, habréis visto que he subido ya fotos de este look porque es la segunda vez que lo grabo. No estaba contenta con el resultado del otro. Muchos me decís que apenas se notaba la diferencia, pero es que no estaba contenta. Entonces he decidido grabarlo. Para estar yo contenta de que os he subido un buen look y que no se note la diferencia. Deciros también que si no veis muchos vídeos últimamente en el canal es porque no tengo mucho tiempo, estoy con lo de estudiar para sacármelo de matrona, el examen que hay para entrar a matrona. Y bueno... pues eso, que si no veis muchos vídeos, no os preocupéis, ya os lo comenté por Instagram también y también creo que subí la foto a Facebook comentándoslo. Y bueno, no dejaré abandonado el canal, el examen lo tengo el 2 de febrero, también tengo examen el 30 de enero de catalán y bueno, también tengo alguno de francés, pero bueno. Y bueno, que no dejaré abandonado el canal, que seguiré subiendo a vídeos, le daré más prioridad a vuestras peticiones, por supuesto. Solo que las que ya tenía hechas las iré subiendo poco a poco para que no esté tan abandonado tanto tiempo el canal. Habréis visto que he estado una semana sin subir vídeos, este lo subiré, lo estoy grabando un viernes, pero lo subiré al martes siguiente. Y bueno, más o menos iré subiéndolos así. No sé si dejar una semana, subiré, o, bueno... No sé cómo lo haré, pero vamos, que seguirá viendo vídeos, solo que menos frecuentes como estaban antes. Y bueno, ya vamos a la paleta, que si no me enrollo y se hace el vídeo muy largo. La paleta, como habéis visto, yo tengo el cartón de la colección, que es con las hojitas, está así que en plateado, en doradito, perdón. Pone Vintage Romance Palette. Y bueno, yo esta paleta la compré al mes de que saliera aquí en España. Sí, aquí en España salió el 24 de septiembre. Para la época de otoño, pues yo lo compré, creo que el 24 de octubre, por ahí. La compré en Beautique. Y bueno, cuando salió aquí en España ya se dijo que iba a ser para stand fijo. Entonces le cambiaron el cartoncito de fuera al que llevan todas las paletas de lineal fijo. Pero no se ve por qué en Beauty, que es donde yo la compré, sí que venía con la cajita de colección. Y bueno, tampoco es que le dé mayor importancia, pero vamos, que yo la he conseguido. Y creo que el colorete, esta colección venía con un colorete, que seguro que ya lo sabéis. El colorete creo que también tenía la cajita de colección. Y bueno, yo el colorete no lo he comprado porque no me acababa, a mí no me acababa. Era un marrón rosadito con bastantes destellos plateados y no me gustaba lo de los destellos plateados. Pero bueno, eso ya es a gusto de cada uno. Entonces no lo iba a comprar por comprar, así que decidí no cogerlo y bueno, me cogí otro colorete de colección que ya lo visteis en el haul. Y bueno, pues eso. Hay 12 sombras en esta paleta. Y cada sombra tiene 1,1 gramos, ¿vale? Lo pone aquí también en la cajita, en cartón. Y bueno, esta es la paleta. La tengo un poco sucia. Sí, un poco bastante. Y bueno, cuando son de colección, las paletas de Sleek suelen poner aquí colección y el nombre de la colección que es. Pero en esta no lo pone, no sé muy bien por qué, pero no lo pone. Simplemente pone el nombre por detrás. Sí, la tengo muy sucia, no sé. Lo ponen por aquí atrás y ya está. Y bueno, yo le he puesto aquí una pegatinita con el nombre porque, bueno, en un principio las guardaba con unas cajitas, pero me estaban ocupando demasiado espacio y decidí hacer como Jennifer Makeup Glam, guardar las cajitas y ponerle los nombres a las paletas. Y bueno, dicho esto, la paleta tiene aquí un espejo enorme, que no os lo quiero así reflejar
para que no os nos moleste. Bueno, tiene un espejo muy grande. Y bueno, yo ya le he quitado lo que siempre suelen llevar, que es el bastoncillo, el que llevan aquí, y el papelito con los nombres. Aquí os estoy enseñando al revés, pero bueno. Deciros que cada, bueno, seguramente ya lo sepáis, que cada nombre de cada sombra tiene un nombre de una ciudad. Tiene, por ejemplo, París, Madrid, Barcelona, Hollywood. Como os he dicho, esta colección consta de esta paleta, de 12 sombras y del colorete, que no os lo puedo enseñar porque no lo tengo. Y bueno, ya sabéis que es una colección que va dirigida cara al otoño y, como podéis ver, son tonos otoñales y también un poco invernales, diría yo. Son sombras bastante cálidas en su mayoría, como os digo, porque hay alguna que es más invernal. Yo diría que esta, por ejemplo, es más invernal. No, me equivoco, esta. Es más invernal. Y bueno, le podéis sacar a esta paleta muchísimo partido. No sé cómo ponerla para que la veáis bien. Le podéis sacar a esta paleta muchísimo partido porque tiene colores muy muy ponibles. Considero yo que para esta época, bueno, la podéis sacar partido si son vuestros colores, vuestros colores que os maquillaríais con ellos, vamos. Esta paleta le faltaría también un verde, considero yo, para completar esos colores del otoño. Aunque bueno, también es verdad que en otoño no hay muchos árboles ni muchas plantas verdes porque se caen. Pero bueno, deciros que son unas sombras bastante sedositas y muy fáciles de trabajar. Como podéis ver, en su mayoría son sombras metalizadas. Tiene una mate y tres de base mate con shimmer plateado. En cuanto a la pigmentación, es muy buena, a excepción de dos sombritas, a mi parecer, que no pigmentan bastante bien. Son, en mi paleta por lo menos, son esta, que creo que coincide en la mayoría de todas las paletas, y esta de aquí. Esta azulita es menos, es la que menos pigmenta de las dos. Apenas, no pigmenta casi que nada, hay que coger bastante. Creo que ya os disteis cuenta en el haul de octubre que os hice, que lo visteis, en el haul de octubre de Beauty. Y esta tampoco es que pigmente muy bien, pero bueno. La llevo en la línea de pestañas inferiores. Y bueno, su duración es como prácticamente todas las paletas de Sleek. Sinceramente yo aún no la he utilizado para el día a día ni para salir todavía. No he tenido tiempo desde que la compré, mayormente porque he utilizado más la paleta nueva de MUA. Pero bueno, es una paleta que está muy bien para llevar para el día a día. Sombritas para el día a día, yo consideraría que estas de aquí son más para día a día. Y luego también más de noche, ¿vale? Que son las el resto. Aunque esta también se puede utilizar para el día a día, sí, según como lo llevéis. Y bueno, dicho esto, voy a enseñaros primero esta fila de aquí. Y luego ya os enseñaré. Bien, aquí tenéis los swatches. Voy a empezar enseñándoos la Pretty in Paris, que es esta de aquí. Es una gris plata metalizada. Bueno, aunque yo también diría que no es tan gris, sino que va más hacia el blanquito. ¿Veis? Yo creo que lo veis bien, que es un poco gris, pero más tirando hacia blanco. La siguiente es esta de aquí. Es la Meet in Madrid. Es un dorado metalizado. Muy, muy ponible, como veis. La siguiente es esta de aquí, que es la Kurt in Cannes, que es un marrón metalizado tirando, diría yo que a dorado viejo. No sé si lo apreciaréis. Y es metalizada, como podéis ver. La siguiente es esta de aquí, que es la Lust in LA o Los Ángeles, como lo queráis llamar. Y es un verde oliva tirando bastante a dorado. También es metalizada. La siguiente es la azulita que os he dicho que apenas pigmenta, se llama la Romance in Rome, y es un azul oscuro de base negra con destellitos azules, diría yo. Es metalizada, pero se le ven unos destellos azules oscuros y más claritos también, aunque bueno, si pigmentara más estaría muy muy bonita. Supongo que con un Mixing Solution o una prebase de ese estilo pigmentará un poquito más.
Y la siguiente, como podéis ver, es la Propose Imprague, que es un marrón rojizo mate, o lo que es lo mismo, un teja tostado, diría yo. Y bueno, es la única mate de la paleta, como vais a comprobar. Y seguro que ya os habéis dado cuenta cuando os lo he enseñado todos juntos. Y es paso bonita. A enseñaros la segunda fila de la paleta. Vale. Aquí tenéis los swatches, ya veis que cambian bastante. Son diferentes a la primera, se nota enseguida. Que son colores más potentes. Y bueno, vamos a empezar por este color que se llama Above in Venice. Es un cobrizo con tendencia a berenjena. Y como podéis ver, es metalizado también. Este lo llevo yo en el párpado móvil. Y bueno, el siguiente es este de aquí, que es el Mary Monte Carlo. Es un cobrizo con un subtono un poco fucsia. Ya veis que es el más clarito que hay en esas tonalidades. Y bueno, como veis, también es un metalizado. El siguiente es el Honeymoon in Hollywood. Tiene un nombre bastante difícil. Es un rojo vino de base mate con shimmer plateado. Es de los que os he mencionado al principio. Y bueno, es bastante potente. Ya veis, este con una pasada se me ha quedado así. De aquí solo le he tenido que dar varias pasadas a este, en verdad, que es el que os había dicho. Y creo que alguno más, pero ya no me acuerdo. Creo que a este, para que se viera un poquito más, fuera más largo. Pero bueno. Está muy bien, también lo he puesto encima de otro que hay en esta fila. Y bueno, el siguiente es el Bliss in Barcelona, que como veis es el menos pigmentado de esta fila. Es un morado de base, un morado oscuro de base negra, y bueno, tiene algún destellito así como azulado. Pero bueno, apenas se aprecia, creo que no lo apreciaréis, es que también es según cómo le dé la luz. Y bueno, no pigmenta muy bien, y bueno, yo lo llevo en la línea de pestañas inferiores, como os he dicho antes. Bueno, el siguiente es este de aquí, es el Forever in Florence. Es un berenjena, ay, que se me va el dedo, es un berenjena oscuro, de base mate con bastante shimmer plateado. Y por último encontramos la Love in London, que es un negro muy oscuro, muy pigmentado, de base mate y con shimmer plateado. Estas son las sombritas que hay en la paleta. Seguro que bueno, ya la habréis visto en algún review, porque bueno, como ya hace tiempo que la sacaron, y está muy bien. La verdad es que es una paleta, para mi gusto, muy ponible. Yo la utilizaría bastante. Y bueno, deciros, vamos a pasar a ver el look, porque no creo que se haga muy largo este vídeo. Y os voy a mencionar que de base he utilizado esta base de Kiko, que es la 3D Lifting Foundation, con protección solar del 15, y es el tono 03 Natural Rose. Es una base muy pesada, muy cubriente, no es apropiada para mi edad, pero bueno, la compré porque era bastante cubriente y así para salir de noche pues me iba bien, para que durara más. Y como es tan cubriente, pues la he utilizado, con la mofetita de Kiko. También he utilizado el supracolor antes de poner la base. Y después de poner la base he utilizado el corrector de Kiko de siempre. Os voy a enseñar el supracolor y el corrector de siempre que os enseño, en el tono 03 me he puesto. Y bueno, para sellar la zona de la ojera he utilizado, como siempre, es que están más cerrados. He utilizado, como siempre, los polvos de Essence, los Alabau Matte, y los he sellado con esta brochita de las Real Techniques. Es la más pequeñita que hay, creo que es la que vale 6,5 euros, me parece. Manchado toda. Y bueno, para sellar la base de maquillaje he utilizado estos de Mary Kay, que están bastante bien, tienen un poquito de color, y bueno, es el tono beige 1, y los he aplicado con la brocha de polvos de Daily Plus. El labial que he utilizado es uno nude de Catrice, que ya lo veréis en el vídeo, pero si queréis que sea un poquito más rosado o algo, también os recomendaría el Made Me de Sleek, el tono petal. Y si queréis que fueran los labios igual de potentes que los ojos, pues el Rebel a lo mejor también os quedaría bien.
Y bueno, que vamos a ver cómo se hace. Espero que os haya gustado la review. Si tenéis alguna duda, preguntármelo por aquí abajo. Y bueno, vamos a ver. Bueno, chicas, empezamos. Ya veis que tengo un ojo maquillado, así que vamos a por el otro. Empezamos primero con una prebase. Como siempre, yo utilizo la I Love Stays de Essence. Siempre la utilizo porque es la única que tengo y la quiero acabar. Y bueno, la aplico por todo el párpado y el resto que me queda en el dedito lo aplico a ras de las líneas de las pestañas inferiores. Lo difumino bien para que no se haga ningún pliegue, perdonad porque no se ve muy bien. Y bueno, pasamos ya a la paleta. Estoy utilizando este colorcito plata que os he mencionado antes, que ahora no tengo el nombre delante, no me acuerdo. Y bueno, lo voy a aplicar con el pincel de lengua de gato, el pincel de Marta de Lip Plus, es el antiguo. Y como veis, lo aplico en el primer tercio del ojo, en el lagrimal, y mitad del segundo tercio del ojo. A toquecitos para que no se me caigan la purpurinilla que pueda tener en el rostro. Y bueno, pasamos otra vez a la paleta Vintage Romance y utilizamos este color borgoña, bueno, burdeos, así clarito que hay, y bueno, que está debajo justo del que hemos utilizado antes. Y bueno, lo aplicamos en el resto del párpado móvil y empezamos también a aplicarlo por encima del plateado, a ras de pestañas y por la cuenca, no tanto por el medio. También lo he estado aplicando con un pincel de lengua de gato de Dior Plus. Y bueno, pasamos a este pincel tipo boli de Zoeva, es el 230 si no recuerdo mal, y utilizo esa sombrita negra que veis, que es la de base mate y con destellos plateados. Y empiezo a aplicarlo como si estuviese haciendo un rabillo del delineado en dirección hacia el final de la ceja y hago la forma de V. Y aplico poca cantidad porque luego para difuminar, como está pigmentada, pues se queda demasiado oscuro luego el look. Utilizo esta sombrita de aquí, que es un burdeos oscuro, de base mate con destellos plateados también. Y la voy a aplicar con la brocha de difuminar, la 227 si no me equivoco. Y poco a poco voy difuminando, lo aplico justo encima de la sombra negra y voy difuminando esta sombra negra y con el color que hemos cogido. Y bueno, si lo quisierais así no tan cargado como el otro, nada más tendríais que hacer el delineado y poner su máscara de pestañas y bueno, iluminar el color de la ceja. Pasamos a utilizar este color de aquí, que es un color vino, bastante potente, también es de base mate y con destellos plateados, también con la misma brocha de Zoeva de difuminar, y lo aplico justo en el corte que se quedaba, que no había sombrita, en el corte que había sombrita y el que no, para dar más color al look. Y voy poniendo poco a poco en dirección hacia la nariz y un poquito hacia arriba, no mucho para que no se nos vaya mucho hacia la ceja. Paso a utilizar la sombrita mate que hay en la paleta, que es el color tostado, el teja tostado, y la aplico con otra brocha de difuminar de Zoeva, es la 225, tiene un acabado más en punta, pero bueno, es que quiero que esta sombra se quede en un sitio concreto, pero a la vez que vaya difuminando. Y es justo en el corte de la última sombra, la pongo justo en ese corte y voy difuminando ese corte con la sombrita marroncita o la teja tostada. Pasamos nuevamente a la sombra plateada y también la aplico con la misma brocha sueltecilla de Zoeva, la 225, y la aplico en el arco de la ceja, que es el último sitio donde nos quedaba para aplicar sombras. Bueno, aún queda otro sitio, pero me refería del párpado. Y bueno, voy difuminando también un poquito el corte que he hecho antes con el marrón y con esta sombrita para que no haya tanto contraste. Pasamos nuevamente a la paleta y cogemos el moradito, este que os decía que no pigmentaba mucho, es un morado oscuro, y lo utilizo con una brocha biselada de Deli Plus a ras de las pestañas inferiores. Y bueno, con paciencia, porque como es una sombra que pigmenta poquito, hay que insistir bastante, la verdad. Pero luego queda muy bonita puesta. Perdonad porque no se vea, pero bueno, no lo llevo hasta el lagrimal, lo llevo
hasta el inicio del primer tercio del párpado inferior, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pasamos a delinear, como estáis viendo, con un gel eyeliner de Essence, es el Midnight in Paris, el 01, que creo que ya han retirado, pero no estoy segura, la verdad. Pero si no, hay uno muy parecido, seguro que hay uno muy parecido en Essence. Y bueno, lo estoy haciendo con la brochita biselada de Essence. Y veis que estoy haciendo un rabillo bastante intenso, justo donde se queda el corte de las sombritas en dirección hacia la ceja. Y ahí es donde es la guía que voy a coger para hacer el rabillo. Y bueno, pasamos a marcar más la mirada con este Kohl de Kiko. Es el 716, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, lo tendréis en la cajita de información. Y lo aplicamos tanto en la línea de pestaña, en la waterline inferior, como en la superior. Perdonad nuevamente que no se vea muy bien. Aún me estoy habituando a grabar en este sitio, en el nuevo sitio, y bueno. Pasamos a rizar las pestañas, a aplicar la máscara de pestañas y el gel fijador con color de cejas de Catrice. Estoy utilizando el rizador de Better. Ya sabéis, yo lo suelo hacer a ras de la pestaña, a mitad de la pestaña y en la punta de las pestañas. Se nota bastante si utilizas el rizador o no, la verdad. Luego estoy utilizando la, como habréis visto al principio, la máscara de Isle of Strength de Essence. Y aplico bastante, tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. Y ya pasamos a fijar y a dar un poquito de color a las cejas con el fijador de Catrice. El filler fijador o algo así. También lo tendréis en la cajita de información. Y bueno, está bastante bien. A mí me gusta mucho. Y bueno, paso a contornear el rostro. Que esto, el maquillaje, como ya os he dicho ya, la base y los polvos y demás ya los he enseñado al principio. Pero bueno, no había contorneado, ni puesto colorete ni iluminador. Así que es lo que vamos a ver a continuación. Y contorneo con mis polvos bronceadores de los Bahama Mama, que son los únicos que tengo. Y el pincel biselado de Sugar School, es el C55, si no recuerdo mal. Y hago una formita de 3, como siempre. Y sobre todo yo insisto más en la frente porque considero que la tengo bastante grande y la quiero disimular. Y también en la mandíbula para dar más profundidad y definir más el rostro. Lo hago con esta brochita. Y bueno, para definir la nariz utilizo esta brocha de difuminar de las antiguas de Deli Plus. Y bueno, lo aplico, como veis, en estas zonas y un poquito en las aletas de la nariz para afinarla más y definirla más también. Paso a iluminar, estoy utilizando los Merlin Lumanizer de The Balm y esta brochita de Sugar School de corte plano es la C10 y la aplico tanto en el alto de los pómulos como en el tabique nasal como en el arco de Cupido. Bueno, aquí estaba bailando, perdonad. Y ya pasamos al labial, estoy utilizando uno de Catrice, que es el 190, el de Nuder de Better, que es uno de mis nude favoritos. La verdad es que tengo poquitos, pero es el que más me gusta y el que considero que mejor me sienta, la verdad. Y bueno, ya hemos acabado con el maquillaje. Este es el resultado del look. Espero que os haya gustado tanto el review de la paleta como el look. Y nada, que muchas gracias por estar ahí, por suscribiros y darme vuestro apoyo. Si aún no estáis suscritas, no dudéis en hacerlo por aquí abajo. Y nada, que espero que os haya gustado, que si es así ya sabéis, dar deditos arriba. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!